En este video veremos la segunda parte de la función SI. Acá tenemos una base de datos con variables edad, ingreso, préstamo, tipo de transporte, número de hijos, tipo de vivienda y seis preguntas para contestar. A ver, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, si tienes más de 55 años, que le aumenten el préstamo solicitado en 10%, de lo contrario que permanezca con la misma cantidad. A ver. Recordemos un poco del video 1 cómo funciona la función SI. La función SI tiene tres apartados, ¿sí? Tres. La primera es la condición. Por ejemplo, si tú estudias, entonces aprobarás. De lo contrario, no aprobarás, ¿sí? De esa manera funciona la función SI. A ver. Entonces, leamos la primera pregunta. Si tienes más de 55 años... Ya, entonces vamos poniendo la función SI. Ya está. Doble clic. Más de 55. O sea que esta edad sea mayor a 55. ¿Qué va a ocurrir? Aumentaré el préstamo en 10%. O sea, este préstamo que ya tenía asignado le voy a aumentar. O sea, le voy a sumar un 10%, ¿no? 10%. Le ponemos por ciento y la multiplicación. Ya está. Ya está. Le voy a sumar el 10% de ese mismo préstamo. Siempre el número que está con porcentaje tiene que estar multiplicado con algo siempre, ¿no? Ya. De lo contrario, permanecer con la misma cantidad. Es decir, va a seguir el mismo préstamo. Ya está. A ver, vamos a hacer un poco más grande, ¿de acuerdo? Acá está. Dice, si la edad es mayor a 55, entonces al préstamo le voy a sumar 10% de ese préstamo. De lo contrario, va a seguir tal como está el préstamo. Ya está. Enter. Y luego... doble clic hacia abajo o oprimimos y jalamos también. Ya está. Entonces a algunos les han aumentado su 10% y a otros no. Por ejemplo, el primero, él no tenía más de 55 años, por eso su préstamo sigue igual. A ver acá, él tenía 39, entonces su préstamo sigue igual. A ver, él tiene 56 años y su préstamo era de 16.400. Entonces ya no es igual, ¿ve? A él sí le aumentaron. El préstamo le aumentaron en un 10% porque cumplía la condición de tener más de 55 años. Similarmente en las demás. Aquel que tenía 77 años, su préstamo que era de 30.800 ha subido a 33.880, o sea, se le ha sumado su 10%. A ver, ahora la pregunta número 2. ¿Qué dice? Si tu vivienda es propia, aumentar el préstamo solicitado en 18, o 18.6%. De lo contrario, permanecer con la misma cantidad. Nos dice si tu vivienda es propia. Acá tenemos la variable vivienda, ¿ve? Propia, vive con sus padres, es alquilada, ya, ok. Entonces empezamos. Ponemos igual. Si tu vivienda es propia. Ahí ya. Entonces hacemos clic acá en la primera. Ponemos igual. Y como propia es una palabra, lo vamos a poner con comillas. ¿Sí? Propia, escribimos. Ya, si la vivienda es propia, ¿qué va a ocurrir? Aumentaré el préstamo solicitado en 18.6. A ver, ¿dónde está el préstamo? Acá está. Este préstamo le voy a aumentar 18,6. En mi Excel el coma representa los decimales. Verifica en tu computadora si lo representa también la coma o el punto. Ya.
Entonces le voy a aumentar el 18,6% al préstamo, ya está. De lo contrario, permanecer con la misma cantidad, el mismo préstamo, ya está. Cierro paréntesis, a ver, vamos a leerlo. Si tipo de vivienda es propia, aumentaré, porque acá está el más, aumentaré en un 18,6% el préstamo. De lo contrario, seguirá la misma cantidad. Por eso no le he hecho nada. Está igualito, ¿no? Como lo seleccioné. Enter. Hago doble clic y ya está. A algunos les habrá aumentado un 18,6% y a otros no. Por ejemplo, acá. Aquí había uno que cumplía la condición, ¿no? Tipo de vivienda propia. Originalmente tenía un préstamo de 20.000, ahora va a tener 23.720. Se le aumentó. Aquí, tipo de vivienda alquilada, no cumple la condición, entonces su préstamo, que era de 1.800, continúa siendo 1.800. Ahora la pregunta número 3. Para que haya un poco más de espacio, voy a jalar estas preguntas un poco más acá. Ya está. A ver, la pregunta 3. ¿Qué es lo que dice la pregunta 3? Dice, si tienes un auto propio, aumentar el préstamo en 15.1%. De lo contrario, permanecer con la misma cantidad. Ya. Auto propio, que si tiene auto propio, que aumente, ¿no? 15.1. A ver. Si tiene auto propio, entonces, a ver, vamos a buscar dónde está la variable auto propio. Acá está, en transporte, ¿no? Si este primerito, ¿sí? Si este primero es igual a propio, ¿qué va a ocurrir? Aumentar el préstamo en 15.1%. Entonces al primer préstamo le voy a aumentar 15.1% de ese mismo préstamo. Acuérdense que el porcentaje siempre va multiplicado. De lo contrario, punto y coma, de lo contrario va a seguir con su propio préstamo. Cerramos el paréntesis y enter. Ya está. A ver, lo leemos. Si de 13, que era acá, ¿no? Si transporte es propio, entonces a este préstamo le voy a sumar el 15.1% de ese mismo préstamo. De lo contrario, o sea, si es que no fuera propio, va a permanecer con la misma cantidad de préstamo que tenía. Enter y doble clic y ya se le aplicó a todos. Ahora, la pregunta número 4. Para que haya un poco más de espacio, estas preguntas que ya resolvimos, los voy a hacer más angostos, ¿sí? Para que no estén ahí estorbando. Ya. A ver. Ahora hay un poco más de espacio. A ver, la pregunta 4, ¿qué dice? Si tienes más de 2 hijos, disminuir el ingreso en un 7%. Bueno, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Si tienes más de 2 hijos, acá está, número de hijos. Si tienes más de 2 hijos, disminuir el ingreso. Acá está ingreso. Como voy a disminuir, voy a restar. En un 7%. 7% por ese mismo ingreso. De lo contrario, que se quede igual el ingreso, dice, ya está. Se quede el ingreso normal. Ya está. Cierro paréntesis. Y a ver, vamos a leerlo. Si el número de hijos es más que 2, o sea, mayor a 2, disminuiré el ingreso en un 7%. De lo contrario, se quedará como está el ingreso. Enter. Y aplico a todos con doble clic. A ver, el ingreso, por ejemplo, de esta primera persona era 2.500.
ahora es 2.325. ¿Por qué se le bajó? Porque tenía más de dos hijos, ¿ves? Cumplió la condición. Ahora, ¿qué dice la pregunta 5? Si tienes al menos cuatro hijos, ¿qué significa si tienes al menos cuatro hijos? Significa que tiene de cuatro a más, ¿no? Porque dice al menos cuatro. Puede ser cuatro o cinco. Ok. Igual, si tienes al menos, acá está, al menos cuatro hijos, es mayor o igual que cuatro. ¿Qué va a ocurrir? Aumentar el ingreso en un 11.4%. O sea, a este ingreso le voy a aumentar un 11.4% de ese mismo ingreso. Ya está. De lo contrario, se va a quedar en igual el ingreso. Cierro paréntesis y enter. Por ejemplo, el primer ingreso se quedó igual, ¿no? Porque esto no es mayor o igual que 4. Seleccionamos todos los demás. Y vemos que aquí aumentó el ingreso porque tenía 5 hijos, ¿no? Mayor o igual que 4 es el 5. Pregunta 6. Si tienes a lo más 2 hijos, o sea, como máximo 2 hijos. Si el número de hijos es a lo más, como máximo 2. ¿Qué quiere decir? Que es menor o igual que 2. Como máximo 2 hijos. Aumentar el préstamo en 5%. O sea, este préstamo le voy a aumentar 5% de ese mismo préstamo. Y ya está. De lo contrario, se va a quedar igual el préstamo. Cierro paréntesis y enter. Doble clic o si no oprimo y jalo hasta el último. Ya está. Entonces ese préstamo acá continúa igual, pero acá aumentó. Acá era 16.700, en cambio ahora es 17.535. Seguramente tiene a lo más dos hijos, claro, cero. Porque cero es menor o igual que dos, ¿sí? Y a lo más dos hijos significa menor o igual que dos. Ya está. Entonces así terminamos la segunda parte de la función sí. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.